bueno. Sí. Había quedado pendiente de eso, mire. Sí, pues. Una su camita. Gracias. Vaya a encontrar, ve. Yo dis, me voy. Ya no la encontramos. Pero el Dios dis, no te vas. Ah. Mi corazón dis, voy. Ahí el santo mundo, no te vas. Dice, hermano Sandy, mi sobrino, tú esperas mi pollo. Un pan, yo no como pan. No. Trae uno para más. Así el frasco para más. Comida. Comer pollo, comer pan, para más. Garbanzo. Comer. Otro día, ay, hombre, ay. Me duele. Como que fuera el colon, pienso yo, ¿verdad? Ella estaba pensando que es lo que le inflama. Como que se le inflama el colon cuando ella come mucho. Ya hierve, ya no quiere. Yo quiero tacar 30 quetzales la libra. ¿De carne? De carne res. Sigue con la carne ella. Y aquí no. Sí, me di cuenta que le gusta comer mucha carne, ¿verdad? Sí, 13 quetzales. Ese es el que quiere yo, ¿verdad? Nada, no da libre. Pues dime si sí, lástima, como duelo voy a sacar ese del chile. Ah, no, doña Juanita. ¿Qué se ha estado echando ahí? Que tiene 3 años. ¿3 años tiene eso? 3 años, pues curando. Nada. ¿Sí? Como un hongo, digo yo, que tal vez ahí está y no se le quita. Bueno. Le vamos a dejar eso, mire. ¿Dónde se lo ponemos? ¿Dónde se lo ponemos? Se casó, Sonia. ¿Dónde duerme ella? Acá es mía. Mira lo que es cocina. Ay, bueno, gracias. A ver, pues. ¿Tienes? Sacarla de la cama bien. Y... ¿Dónde duerme doña Juanita? Ya, no, ya. ¿Qué está? 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 Si sí, está quebrada la lama. Si sí, se la dejamos acá, ¿eh? No hay pis para comprar. ¿Me irán? Sí, ¿sacamos sí eso? Pues no tenemos buena casa. 80 que sale la quincena. Solo que nos desocupen las. Para que una vez. Yo voy a dejar mi cama. Voy con mi sobrino, Yorio. Ahogar mi corazón. ¿No aguanta? Sí, gracias. Usted es buena gente. Nosotros. ¿Se la mandaron? Sí, pues, gracias. ¿Se la mandó? Sí. ¿Se la mandó una su nietecita? ¿De qué? ¿Se la mandó una su nietecita? No, nietecito. ¿Nietecito es? Ajá. Es un nietecito. Dice que la quiere mucho.
Este viene de parte de Belter Filadelfo, Joel Pineda. Muchas gracias, Belter Filadelfo. Este aquí está la camita para doña Juanita. Allá. Muchas gracias, Belter. Lo van a sacar. ¿Le vamos a poner esta ahí, ve? Sí, pues, saca esa, Ana. Esta la vamos a ayudar. Hágase para allá. Bueno. Vamos a ayudar. Para que no, o eso es de... ¡Ay, la araña! No, está regañando, doña Juanita. ¿Está enojada, doña Juanita? Uy. ¿Por qué se enoja? Eso ahí lo mantiene. Aquí duerme alguien. Si ves ahí, es que el otro. En la tabla. Si ves la tabla. Uy, ¿quién duerme ahí? La otra hermana. ¿Puedo vestir una sábana a la tabla entonces? Sí. ¿Quién duerme aquí en la tabla? La otra hermana. ¿Su hermana duerme en la tabla? ¿Sabes que no tiene cama? La que sea, no. Sí. No. ¿Ella? No, la otra. Ella ya está. La otra no tiene marido. Oh. No tiene marido. Ahí en la tabla duerme. Sí, en la tabla. Pues ahí lo tienen los dos para poner encima. A ver. Ah. Acá digo, pero no se va para arriba. Ahí porque. Vamos para arriba. Ajá, para arriba. ¿Lista, doña Juanita? ¡Pruébela! ¡Acuéstese! ¡Acuéstese, pues! ¡Pruébela! ¿No tiene las almohadas? Pues, está abierto, ¿no? Si no... ¡No! ¡Así conté el vuelo! ¡Acuéstese para saber cómo duerme! ¡Hasta! ¡Acuéstese! ¡Yo puedo! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Sí! ¡Está buena! ¡Está colchonadito! ¿Ves? Suavecito. Está bueno, está bueno. ¿Has ganas de dormir? ¿Ahora dormir más? Así para un persona. ¿Sí, pues? Ay, gracias, gracias, el patrón. ¿Quién sabe que es ahora una persona? Sí, pues. Así está bueno, pero el mío ya está quebrado. Meter galón. Pero ahora ya tiene un galón allá, galón aquí. Ahora va a dormir más. Pues, gracias, gracias por mi cama. Voy a dejar, es mi muerte. Ay, mamá. Voy a dejar, es mi muerte. Todavía le falta mucho por vivir, hombre. Algunos días. No, hombre, hombre, todavía va a vivir bastante. Sí. Años, doña Juanita. Gracias, pues. No, ahí de repente sí, también alguien. Un sábado encima. Sí, pues, una sabanita. Sí. Sí. Oh, y una su almohada, no sé si tiene almohada, no tiene, ¿verdad? Pues, eso sí. Bueno, vamos a ver la próxima que vengamos, de que traemos unas almohaditas. Sí, pues. Sí. Y también, mucha por si alguien de buen corazón le quisiera regalar una camita a ellos. Las camitas de ellos están bien deterioradas, casi todas. La verdad que no lo hacemos con el fin de juzgar, sino que realmente las camas pues están muy... Y aparte dice que una hermana de ella, hija de doña Juanita, ¿verdad? Sí. Duerme en esa tabla. No tiene cama, sino que duerme en las noches, ponen en la tabla y en la tabla se duerme la hermana de ella, o sea, es hija de doña Juanita, ¿verdad? Pues si alguien le quisiera donar, ¿verdad? O regalar una camita o algo, pues agradecidos con ustedes, ¿verdad? La próxima que vengamos también le vamos a traer su carne, porque se pide su carne, dice que le gusta comer carne. Ay, yo, sí, eso es la carne, ¿eh? Vos me enseñaban así, con así hierbita y yo, ¿eh? Ya no quiere, dice, ¿va? No quiero. Se aburrió, dijo. Sí, se aburrió comer chipilín, hierba amor. Ajá, eso lo quiere, caldo de res, sí, carne, caldo de pollo. Eso hace falta. Sí, es cierto. Ajá, ese, como así, como dijimos nosotros, que ella pues lo sí, como, no sé, como una docente, y es mir. Sí, y pues. Sin estudio, mir. Nosotros no sabemos leer. Sí, nada pues. De mir. Ay, yo en dónde metemos nosotros la mano, mir. Ay, sí. Ella también se nosotros, yo había hecho unos 3, 4 días nada más y bien estudiar, mire, ya aún ya pueden donde meter la mano para comprar algo, pero eso no hay nada. Él quería estudiar que están dos más a tres nosotros.
¿Usted tiene esposo? No, no tengo marido, yo no tengo marido. ¿En dónde? Sí, no tengo marido. ¿Quién trabaja aquí en la casa? ¿Nadie está trabajando ahorita? Ninguno está trabajando. ¿Nadie está trabajando? Ninguno. Uh-huh. Y pero ahorita con lo del COVID no hay trabajo, ¿verdad? No hay pues, mira. Sí, no hay nada. O sea, ¿cómo hacen ustedes para comer aquí todos los días? Ay, ya comemos nosotros, un poco chipilín, hierba mora. Eso es, ahí pasamos nosotros el día. Vendemos dos manojos de leña, 40 viet, cae. Eso es, compramos una libre de pollo para él. Uh-huh. Sí, porque ¿qué vas a hacer, jefa? Así es. Es cierto, pero la situación está bien difícil ahorita. Ay, Dios, que le gano, usted con una pobre triste usted. Ja. Sí. Es muy difícil, ¿verdad? Sí, ajá, sí, ya se sé. Y los niños piden y uno... Ay, Dios, ¿en dónde vas a tener que por los niños? Mira. Ajá, él pide. Sí, pero, pues. Y come mucho. Nosotros con puro leña, vendemos. Sí, pues, ajá, para vendemos poder. Tres manojos de leña ahí. Compraron quizás un par de huevos, un par de quesitos ahí con chismón. Lo están pasando bien difícil ustedes, sí, ¿verdad? Con sí, esta situación ahorita. Ay, ya peor, cuando va a haber el tiempo del agua... Esta cama se queda en el agua, mira. Sí, pues es que en la casa está bien deteriorada, ¿verdad? En el agua, aquí en la casa, en la cocina. ¿Y allá qué duermen? Sí, la otra mi hermana. ¿Podemos ver? Sí, sí. Aquí duermen ustedes. Sí. Sí. Ah, sí, es cierto, pues entra el agua, ¿verdad? Sí, yo aquí en el agua, mira. Ya está bien podía la madera, ¿verdad? Ya, aquí, mira, aquí son los pies están quebrados, ¿bien? Sí, pues se va a caer ahí, ¿verdad? Ah, mira, la señora que hay que poner una compa, que se va a quebrar ese, ¿eso qué? Se va a caer, mira, ay, se cae aquí, todo. Mi mamá, ¿bien? Se va a hacer quebrar, se le cae en la cabeza a su mamá y a la hora que se mira, quiebre eso. Ajá. Se viene para abajo, ¿verdad? Ay, no, bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias al suscriptor que colaboró para el colchón aquí de Doña Juanita. Y para todos los que deseen colaborar más con esta familia, pues que se comuniquen con nosotros. No olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Y hasta la próxima. Adiós. Yo.